César Cravioto, comisionado para la reconstrucción de los damnificados del 19 de septiembre de 2017. Hoy, la mayoría de la gente sigue fuera de su casa. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. La principal, creo yo, es que en 15 meses el anterior gobierno avanzó muy poco. En el tema de la vivienda unifamiliar avanzó nada. O sea, es literal lo que te voy a decir. Cero casas unifamiliares iniciaron en 15 meses. Todo el programa de reconstrucción de vivienda unifamiliar la arrancamos de cero a partir del 5 de diciembre que tomó posesión este gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum. No había un lineamiento de atención a personas damnificadas en vivienda unifamiliar. Vaya, no había ni un censo. El censo que nos reportó el gobierno anterior hablaba de 7,000 viviendas. Nosotros tuvimos que hacer un nuevo censo que creció de 7,000 a 17,000. Porque quiere decir, hoy hay más de 9,000 que están recibiendo el apoyo para la renta, por ejemplo. Hoy hay más de 9,000. Entonces quiere decir que había 10,000 damnificados, 10,000 familias damnificadas que no tenían ni siquiera su dictamen de que era una vivienda afectada por el sismo. Pero ya ahorita ya te puedo decir que más de 500 familias ya regresaron a sus hogares, todas en esta administración. Ya entregamos 43 edificios, ya entregamos más de 450 viviendas unifamiliares. Entonces ya la reconstrucción ya tomó un ritmo para refrendar lo que yo he venido diciendo, que en 2 años vamos a terminar con la reconstrucción de la Ciudad de México. O sea, en 2021 van a haber acabado de entregar, ¿sí?, 17,000. Sí, sí. Estamos metidos en eso, es una prioridad del gobierno de la doctora Sheinbaum y hay recursos y hay toda una estrategia para hacerlo y lo vamos a lograr. Ok, no lo están haciendo solos, entiendo. Entiendo que también la Fundación Carlos Slim está poniendo. Sí, no solo la Fundación Carlos Slim, hay varias fundaciones que nos están ayudando. La Fundación Carlos Slim, pues la verdad es que tuvo recursos muy importantes, entiendo que fueron fondeados por 200,000 personas aportaron recursos, ellos pusieron 5 pesos por cada peso que recibieron. Entonces ellos nos están ayudando con 30 edificios. 30 edificios, con sí. 30 edificios, con alrededor de 400 viviendas unifamiliares, con otros fideicomisos, Proviva, por ejemplo, ellos están poniendo 35 millones de pesos en un cuadrante como de 1,000 viviendas y el gobierno de la ciudad está poniendo el resto, que es obviamente el resto mayor. Fundación Banorte también nos está ayudando con 10 millones de pesos y nosotros también estamos poniendo una parte con recursos mixtos. Entonces lo estamos haciendo de la mano de la sociedad civil, pero obviamente el mayor de los recursos pues es recurso público de la Ciudad de México. Pero hay muchas quejas, César. La gente sigue quejándose de que van lento, de que no los entregan, de que no los atienden. Mira, nosotros somos muy conscientes de la desesperación de la gente, después de 2 años del sismo, que mucha gente no tenga todavía una obra en sus casas, pero nosotros les explicamos y también la gente entiende que le decimos, bueno, no podemos atender 17,000 viviendas al mismo tiempo, es humanamente imposible, pero organizamos, por ejemplo, en las zonas de mayor daño, cuadrantes de atención, donde hay una empresa constructora que está atendiendo entre 50 y 70 viviendas. No está interviniendo las 70 viviendas al mismo tiempo, pero ya tiene un plan de obra. Entonces ya la gente sabe, bueno, ahorita están atendiendo 10 viviendas de ese cuadrante. Terminando esas 10, siguen con otras 10 y así hasta terminar con todas las viviendas de ese cuadrante. Hablamos del 2021, toda la reconstrucción, pero la reconstrucción de vivienda unifamiliar estamos hablando del 2020, o sea, las últimas personas que les vamos a entregar su casa unifamiliar va a ser el próximo año. Bien, pero esa es, aunque importante, es la parte menor. Digo, siempre los edificios han sido los más dañados, ¿no? No, la parte mayor es la vivienda unifamiliar. O sea, estamos hablando de vivienda unifamiliar 14,000 contra 400 edificios. Se invisibilizó mucho la parte de la vivienda unifamiliar, pero el mayor daño no está en la zona central. ¿Se invisibilizó quiere decir que fuimos los medios los que no contamos la historia?
un poco los medios, pero un poco también la autoridad. O sea, te digo que de 7,000 viviendas que el gobierno anterior decía que fueron afectadas, creció a 17,000. Y la mayoría de las viviendas invisibilizadas están en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Nada más en Iztapalapa hay alrededor de 6,000 viviendas unifamiliares afectadas. Tláhuac como 3,000 y Xochimilco como 3,000. A ver, ya que lo dijiste, Tláhuac. Tláhuac es una zona donde hay particularmente muchos reclamos sobre la falta de atención, sobre la falta de entrega. Bueno, Tláhuac es una de las zonas, una vez más te comento, de las más invisibilizadas. Hay como un poco más de 3,000 viviendas dañadas en Tláhuac. Una de las colonias más afectadas de toda la ciudad está en Tláhuac, que es la colonia del Mar. Y en Tláhuac empezamos de cero. El 5 de diciembre, después de 15 meses, empezamos de cero. Pero cuando íbamos a iniciar la reconstrucción, hubo un planteamiento que tenía que ver con el suelo. O sea, en la zona de grietas. En la zona de grietas. Nos dimos cuenta que no podíamos iniciar las obras hasta saber qué estaba pasando con el suelo, porque íbamos a poder reconstruir una casa y en el siguiente sismo o con el tiempo esa casa se iba otra vez a agrietar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo dictámenes de suelo predio por predio. Hoy ya llevamos más de 6,500 viviendas que la gente ya sabe si en ese suelo se puede reconstruir o no se puede reconstruir. De hecho, ya tenemos 800 viviendas que van a tener que ser reubicadas. Y eso también nos retrasó un poco porque primero teníamos que identificar qué estaba pasando con el suelo, vivienda por vivienda, para saber si en esa casa se puede reconstruir. Pero en Tláhuac ya traemos alrededor de 600 obras. Reubicación de viviendas. Estas 850 y tantas, si mal... Hasta el momento, que pueden crecer. Exacto. ¿Y qué va a pasar con esas familias? ¿A dónde las van a reubicar? Tenemos ya vistos distintos terrenos. Queremos reubicarlos cerca de sus domicilios. La mayoría de ellos son en Iztapalapa, algunos son en Tláhuac, algunos son en Xochimilco. Entonces, estamos buscando terrenos. La idea es que todas las viviendas de reubicación empecemos su obra entre diciembre y enero, para que puedan también tener un proceso de reconstrucción. ¿Estas familias ya aceptaron ser reubicadas? Algunas sí. Fíjate que hay mucha conciencia después del sismo. De hecho, hay gente que me dice, ya no quiero seguir viviendo ahí, sácame de aquí. Entonces, hay mucha conciencia al respecto. Hay algunos que todavía nos han dicho que sí, se aceptan la reubicación, pero nosotros estamos convenciendo, porque lo más importante es que la gente sepa que una reubicación es para que su familia esté segura y para que su patrimonio también esté seguro. Si son 17,000 viviendas, son por lo menos 35, es más, no, 45,000 personas, mínimo 50. Les digo, teniendo en cuenta solo tres. Calculamos que hay como 100,000 personas reubicadas en la ciudad. Sí, porque hay predios que es más de una familia. Claro. Entonces se cuenta como un predio, pero en realidad son 5 familias. Entonces, nuestros números son alrededor de 100,000 personas damnificadas. ¿Y el presupuesto? El presupuesto este año tuvimos 3.700 millones, de los cuales 1.500 millones ya están comprometidos en ciertas obras. Entonces, tenemos presupuesto suficiente para terminar el año y para el próximo año habrá un presupuesto similar para terminar la reconstrucción. Y si es necesario algo para el 2021, también tendremos. Cosa recursos. Que se tiene que ajustar con el Congreso, ¿verdad? Cosa que se tiene que ajustar con el Congreso, pero los diputados han estado muy, muy interesados sensibles. En el tema, muy sensibles en el tema, muy receptivos, conocen muy bien el tema, porque además, como la afectación del sismo fue prácticamente en toda la ciudad, es que no hay una zona de la ciudad que no tenga afectación en cuanto a alcaldías, entonces todos los diputados y diputadas saben que hay afectaciones en sus propias colonias de las cuales son representantes. Bien, hay más de 50 empresas que no entregaron el proyecto ejecutivo para la reconstrucción y en consecuencia retrasaron seriamente las obras de mucho más que 50 unidades. Sí, bueno, tanto en edificios como en unifamiliares. En unifamiliares te decía que vivimos la ciudad en cuadrantes, 55 de esos cuadrantes tuvimos que cambiar la empresa. ¿Y por qué dejaron que llegara hasta ahí? ¿No hubo un seguimiento? No, sí hubo un seguimiento. Tan hubo un seguimiento que las quitamos. Pero te digo que la vivienda unifamiliar empezamos de cero. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Insaculamos empresas para darles
territorio y les dimos un tiempo para que hicieran levantamiento, nos ingresaran presupuestos. Las empresas que se fueron retrasando, empezamos a hablar con ellas, en algunos casos les dimos una prórroga, después de la prórroga, si no cumplieron, empezamos a cambiar empresas, ahí van 50 y tantas. El tema de las empresas que están desarrollando proyectos ejecutivos para edificios es más complejo, porque esos proyectos se iniciaron en la administración anterior, ya se les ha pagado un recurso, ya los administradores de los edificios les han pagado un recurso, entonces tienen que cumplir con los contratos. No es tan fácil que ahí cambiemos las empresas, más bien ahí estamos presionando a las empresas para que no tengan mayor retraso. Por eso ayer mandé un mensaje pues a toda la industria de la construcción de que respondan, de que sean corresponsables de este tema de la reconstrucción. ¿Y ese mensaje cómo funcionará? Pues yo espero que funcione. Yo hablé con las cámaras, con los colegios, con el propio Instituto de Seguridad de las Construcciones, para que, por ejemplo, DROs, corresponsables en seguridad estructural, que tienen un carnet de corresponsables de seguridad estructural, es un carnet que les otorga el gobierno. Si no cumplen, pues hay que retirarles el carnet a quienes no están cumpliendo con su función social. ¿Y hay empresas que estén en vía de que eso suceda? Hay empresas que ya tenemos revisiones de 23 obras donde estamos ya diciendo que si no fehacientemente cumplieron con los requisitos técnicos o con los recursos que se les dieron, esos recursos los tienen que o regresar o invertir en los propios edificios para darles mejor habitabilidad a los condóminos. Bien, hay al menos 20 predios que serán expropiados. ¿No? Digo que ya no se va a poder construir nada ahí, ¿es correcto? No, probablemente sean 800. O sea, son todas las reubicaciones, van a ser expropiaciones. El gobierno va a expropiar. ¿Y para qué va a pasar ahí? Pues que sean espacios para la propia comunidad, pequeños parquecitos, zona de juegos, etcétera. Lo que tenemos que resguardar como gobierno, pero también las comunidades, que ahí no llegue un invasor pasado mañana a instalarse, a poner una vivienda, porque entonces cuento de nunca acabar. Entonces nosotros los dictámenes de que en tal suelo no se puede construir, vamos a poner un sello en el registro público de la propiedad de que en ese inmueble no se va a volver a poder construir nunca más. Por lo tanto, no se puede escriturar nunca más una vivienda ahí. Entonces, pero eso también necesitamos pues el apoyo de toda la comunidad para resguardar esos predios. ¿Y existen las herramientas legales para que eso suceda así, que nunca más se pueda volver a escriturar algo ahí? Bueno, sí, claro, porque lo vamos a poner en el registro público de la propiedad. Muy bien. Prometiste terminar en 2021. Sí. ¿Y después qué? Bueno, después como sociedad tenemos que todos aprender de estas lecciones que nos ha dado la naturaleza. Primero, de que seamos una sociedad mejor organizada. No solo el gobierno tiene que ser mejor organizado para atender una crisis de estas, sino la sociedad en su conjunto tiene que estar mejor organizada. La gente tiene que saber que construir un cuartito arriba de una primera planta o quitar un muro de carga en un departamento es una afectación de su propio patrimonio y ponen en riesgo su propia seguridad. O sea, todos como sociedad tenemos que ser más conscientes de que vivimos en una zona sísmica, de que en esta ciudad va a volver a temblar. Porque hay gente que me dice, yo espero que nunca vuelva a temblar, y yo les digo, no hay forma de que no vuelva a temblar. Estamos en una ciudad sísmica y un terremoto de estas magnitudes va a ocurrir o mañana o en 50 años, pero va a ocurrir. Entonces nos tenemos que preparar dándole mantenimiento a nuestros edificios, a nuestras viviendas, insisto, no construyendo por construir arriba, respetando todas las empresas que se dedican a hacer obras, respetando las normas constructivas, no poniendo espectaculares, antenas arriba de los edificios. O sea, es un trabajo conjunto que, insisto, como sociedad tenemos que volvernos más una sociedad más segura. César Cravioto, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Gracias. Gracias a ti y un saludo a todos.